Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Bueno, estamos en época de Halloween, en época del Día de Todos los Santos, en época del Día de los Muertos en México y bueno, muchas más las tradiciones que bueno, no voy a indagar en ellas en sí, sino la fuerza del misterio de por qué en estas fechas están viviendo toda la humanidad en una manera o de otra, estas fiestas que para algunos es nada, para otros es bueno, buenísimo, y hablo del tema del comercio y del marketing, y para otros es una cosa sobrenatural. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque he hablado en este canal mucho sobre Halloween, y lo que voy a hablar hoy a todos ustedes es algo que tiene que ver un poquito con aquellas personas que nos están diciendo siempre no hagas esto porque míralo esto. Esto lo digo para aquellos que siguen una serie de reglas religiosas, vamos a decirlo así, porque lo que sí está claro es que aparte de esto, que lo voy a hablar ahora mismo en un momentito, antes de eso quiero deciros que en estas fechas no solamente los niños se disfrazan, no todos, pero los niños, los jóvenes, las fiestas, hay otras personas que en la intimidad grupal de ciertos grupos se preparan para la fiesta del canto a la luna, para las fiestas de los rituales para el enamoramiento. Y esto lo sabe muy bien no aquellos que estamos en este lado, que bueno, que hemos escuchado alguna cosa, sino aquellas personas que realmente saben que esas cosas se hacen en estas fechas. En estas fechas es importante para los grupos más esotéricos. Esotéricos no significa que sean espirituales, sino por sus formas ritualísticas, etcétera. Pero lo dicen con la boca chica. Hay otras cosas que dicen con la boca grande. Bueno, lo importante de esto es saber qué es lo que pensamos nosotros. En particular, mi pensamiento sobre este asunto, y es una reflexión, puede ser válida o no, pero es una reflexión mía, así que yo te la pongo ahí para que tú la veas. Si tú eres una persona, que esto está muy perseguido, si tú eres una persona que profesa cristiana, llámese de una manera o de otra, en todas sus variantes, vamos a decirlo así, habrás escuchado siempre que el texto bíblico nos habla de que el repudio en ese sentido no es en sí a las personas, sino al acto, pues de pedir consejo a divinos, brujos, hechiceros, etcétera, etcétera. No sé si lo habéis escuchado una vez. Bueno, pues eso, hay montones de versículos en diferentes libros de la Biblia en el que se nos menciona esto. Por supuesto que si es más, se menciona uno muy importante de que no heredarán el reino de los cielos aquellos que practican estas cosas, no solamente los que las practican, sino los que las consultan. No son palabras mías, son palabras del texto bíblico. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ahí están. Aquellos que seguimos un poquito más el texto bíblico, pues tenemos que hacer firme esto. Pero también hay otro versículo que dice que nadie os juzgue, porque esto ya es parte del nuevo pacto. Y no sabéis, si lo sabéis, la Biblia se compone en dos partes, un nuevo pacto y un antiguo pacto que finalizó con el sacrificio de Jesús en la cruz, y el nuevo pacto que empezaba con el sacrificio de Jesús hasta el final de los días. En este nuevo pacto hay algo muy importante. Hay una carta del apóstol Pablo a Colosenses que dice, que está en Colosenses 2, que es una carta que el apóstol Pablo habla a una iglesia que está en la Laodicea, que por cierto es una de las iglesias que se habla en Apocalipsis. Y en el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres. Vamos a ver ahí. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, acuérdense que esta carta va dirigida a una iglesia de cristianos, porque el que habita corporalmente, porque en él, dice en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando de la autoridad de Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Acuérdense que los judíos tienen hasta el día de hoy esa práctica de mutilación del frenillo en los hombres. En el día 8 de vida de cada varón, pues los judíos, hasta ateos y no ateos, lo hacen, ¿eh? Es una marca de pacto del judaísmo. Y el echar en vosotros cuerpo pecaminoso carnal, o sea que hay una circuncisión que es la carnal y la otra que es la del corazón, que es la que habla este Pablo, que
cuando aceptamos a Cristo, Él nos hace una circuncisión en el corazón que nos aparta el freno de lo carnal para convertirnos en otra cosa. Y habla también del el bautismo, eso del ritual del bautismo. ¿Qué es? Pues el ritual del bautismo es eso, del viejo hombre al nuevo hombre. Yo por eso no estoy de acuerdo con el bautismo de los niños, porque ¿qué pueden elegir ellos? En el versículo 16 dice lo siguiente: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual sombra de las cosas que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os juzgue. O sea, que tú quieres disfrazar a tu niño, disfrázalo de vaca y bueno, disfrázalo. Pero al final todo esto es la conciencia, porque esto indica, y esto estoy hablando a aquellos que son creyentes, esto indica de que, bueno, que nadie te juzgue de lo que tengas que hacer. Porque claro, el contexto de esta carta va para aquellos, si no lo sabíais, muchos de los cristianos que había en aquellas iglesias de Asia eran, pues no eran judíos. Entonces venían los judíos de Jerusalén o los judíos que se habían convertido al cristianismo y les decían que no, que tenían que seguir usando y tenían que seguir haciendo las cosas que hacían los judíos, o sea, todos los rituales y todas las leyes judaicas, mosaicas en este caso, de Moisés, etcétera. Y esto es una de las cosas que promulgó el Concilio de Jerusalén en el siglo I, que fue el primer Concilio de Jerusalén con los apóstoles y Pablo, etcétera, donde dijo y se habló de que a los gentiles no se les podía obligar a hacer los ritos judíos. Que al final es tema de conciencia de cada uno, si lo quiere hacer que lo haga, pero no era necesario. Pusieron un par de reglitas muy sencillas ahí, pero simplemente no les pusieron de que tuvieran que cumplir eso los gentiles. Lo que quiero decir con todo esto es que al final estas fiestas del Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, es la conexión que la parte viva, la parte física, se quiere unir con lo no físico. Al final, inconscientemente, la mayoría de las personas usan todas estas fiestas para desahogarse, para conectarse con ese poquito resquicio de hilo con lo espiritual que uno pueda tener o le pueda quedar. Con los muertos, ahí, como dice un refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Cada uno en su sitio. Ya nos tocará a todos pasar por donde tenemos que pasar. Y solamente tengan cuidado, quiero decir, es mi opinión personal, es tener cuidado con las sutilezas de todas estas personas que quieren incluirse, quieren meterse, y no solamente eso, sino aquellos que están introducidos en gobiernos, en leyes que permiten ciertas cosas para que quizás no nos presentemos con cara de que aquí no sabemos de qué va la cosa, sino que cuando ocurran, si ocurren ciertas cosas extrañas, no nos sorprenda. Esa es mi opinión sobre este asunto. Tengo muchos vídeos en el canal sobre Halloween, hablando de su historia. Por eso quería hacer un vídeo totalmente diferente y también un poquito dirigido a esas personas que son más o menos que dicen que son cristianas y que siguen el libro. Que hay otro versículo que dice que nadie te juzgue. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero que nadie te juzgue. No somos nadie para juzgar a nadie de lo que hace y lo que deja de hacer. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.